Transita banda, soy Skinterwin. Bienvenidos de vuelta a Pikmin 4. Y bueno, pues hoy toca hacer la otra mitad de el de la cueva de Andor. Ah, mira, sí que es la mitad. Llevamos el 50% de los retos del sabio frondante. Bueno, creo, a ver si no me he equivocado, creo que he dicho al final del video anterior: nos vemos mañana. Chao. Pero técnicamente este video es el segundo del día, ¿vale? Así que que me ahogo al final. Creo que me he equivocado al decir nos vemos mañana, cuando era nos vemos en un rato. Pero bueno, a ver, esto yo lo sigo grabando un lunes y ni siquiera tengo idea de cómo organicé los últimos capítulos. O cómo se están subiendo al final, mira. Para quien no lo sepa, al inicio del día, que justamente, a ver, al inicio de cuando estoy grabando esto, del día, terminé las desventuras de Limar, pero bueno. Solito yo me entiendo con estas cosas. Así que venga, vamos al reto número 6, la fortaleza automática. Esta sí que no me inspira nada de confianza. ¿Por qué? Porque se me hace que vamos a tener que dejar a Ochin presionando un botón para hacer las tareas más rápido. Que por cierto, yo no sé ustedes, muchas gracias por el apoyo, supongo, en estos últimos videos. La verdad es que prefiero responderles por comentarios a responderles en video, porque al final, ¡joder! ¡Guamazo que le he metido a la mesa! Porque al final, pues eso, no tengo, ¿cómo se llama? Estoy grabándolo todo en un día, aprovechando el tiempo que tengo disponible. Pero bueno, sabio frondante, excelente, ya estaba impaciente que vinieras. Así que deseas aprender de mí. No digas más, joven, yo lo sé todo. Soy lo que tú llamarías el gran maestro del arte. Bueno, sí, que sí. Te enfrentas. Ah, sí, que eran 10 retos. Ah, pues bueno. Empecemos mi entrenamiento. Ya está. A meterle otro chingadazo a la mesa. Buenas tardes. A ver. Hay trampolines. Eso sí. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No, este no es. Diario de viaje. Ok. Ok. Compuertas abiertas. Tengo que abrir 3 compuertas. Vale, yo por dónde. Ay, ahora yo por dónde paso, ¿o qué? ¿Esto lo puedo tirar? No, no se puede. Oye, amigo, me han dejado sin poder hacer nada, ¿no? Vale. Oh, ah, bueno, van a abrir la puerta ellos. Y supongo que solo yo puedo subir. No, pero ¿y aquí qué? Oye, Ochin, ¿puedes subir tú? Yo no, ¿eh? Ah, vale. Ah, ok. Me he complicado yo la vida porque... Ah, es que no me jodas. Mira, que se matan estos juegos, ¿eh? Mover la base por acá, sí. No. Ah, qué asco doy, ¿eh? Bueno, más bien, qué asco de mapa, más que nada. 5, ahí estamos. Los 5 furiosos. Venga, pelotita free. 3 días gratis, son 5. Una pelotita de golf. Venga. Que no se active. Uy, menos mal. Ay, llévensela. Vale. Oye, este desafío está curiosete. Ay, no puede ser. Venga, dele. Vale, una menos. Abrimos puerta, ¿no? ¿Hola? Pa'lante, sí, quiero ir pa'lante. Uy. ¡No! ¡Au! Oye, ¿qué demonios con esa araña?
¡No! ¡Pero me los va a matar! ¿Y yo cómo voy a hacer esto? Me quedo sin Pikmin. Bueno, muchas gracias, puta araña. Me ha matado a los bichitos. Ahora, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Ya no tengo nada. ¿Te quedaste sin Pikmin? Sí, lo he notado. ¿Y ahora qué hago? O sea, está perdido esto. Sí. ¡Wow! ¡Qué asco! De verdad. ¿Tengo que reiniciar? Putas arañas. De verdad, qué asco. ¡Ah! Y con lo bien que íbamos. No, qué asco. No. Nah, eso sí se me ha hecho una porquería, weón. Ah, íbamos tan bien. Nah, qué desesperación. Desesperación y decepción, más que nada. Aquí, venga. No, ahora baja. Ah, qué pena. Ah, de verdad me va a poner de malas porque... O sea... Venga. Y me han faltado. No, hombre. ¡Otra vez! Pues, ay, qué asco doy. No, de verdad, me está molestando. Me molestó eso de que te explotaran y no te dijeran nada, güey. Ah, qué feo. Y es que ya no había forma de rescatarle porque ya no había Pikmin para hacerlo. O sea, literalmente nos habíamos quedado sin nuestra mano de obra. Venga, pues llévenla rápido. Y ahora esperar a que esta cosa no se active. Vale, se va a activar. La llevamos por aquí. Venga, venga. Rómpanla y ahora llévenla por este lado. La pueden tomar aunque sea... O sea, ni siquiera se toma la molestia de hacer algo. Sino directamente es como que, ah, bueno, ya está. ¿Para qué lo movemos? Ok, ok. Pues, a ver, arañas pedorras. Vamos a tener que enfrentarnos contra ellas, entonces. Ok, de este lado. Vale, perfecto, pues ya está. Y uy, menos mal. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Tengo que mover... el transporte, buah. Pues soldado, haznos los favores. Menos mal. Y abre la compuerta, sí. Venga, mi compañito. Lo has hecho bien, lo has hecho magnífico. Listo. ¡Ja! Estábamos cerca del final entonces. Ay, mira qué pena, eh. Ay, hasta coraje me ha dado. Ya ni modo. Creo que fue el único que hemos hecho bien. El único que hemos hecho al 100% rápido. Díganme que sí. Ah, de oro, no, hombre. Bueno, igual he ido bastante bien. Fue muy fácil para ti. No te preocupes, que le fue costar. Lleva un momento. No, pues, ya sé, ya sé. ¡Ah, qué pena! De verdad, qué... ¡Ay, es que me da coraje! Porque lo vieron, o sea, solo porque si hubiéramos tenido un Pikmin más, lo hubiéramos completado sin problema. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡No! ¡Oh, otra vez no! ¿Hola? Pero... ¡Ay, no puede ser! ¡Hola! ¡Ah, no! ¿Por qué se salió volando? ¡Hasta la quinta chingada! ¡Ahí está! ¡Oh, y uno menos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Qué asco, qué asco! ¡Oh, chin! Pues sí, mejor Ochin ve a matarlos tú. Au.
¡Ey, ey, ey! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿De verdad? ¡No! ¡Me faltaron cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Perdón! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No! ¡Y me va a tocar reiniciar! ¡No! ¡No te desesperes! El fracaso también puede ser fuerte de motivación. ¡Hala! ¡Hablamos como chino! ¡Chino es el maestro de la sabiduría! Lo que me estoy buscando solo son puros problemas. A ver. Menos mal. Venga. Ahí está. Ochin se los está cargando de una por ahí. Piojoso. Ok, Ochin, ¿podrías cargarte esos de allá? En lo que yo me cargo estos de aquí. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Ochin! ¡Por favor! ¡Cárgate a ese güey! Me va a comer el tiempo, güey. Me va a comer el tiempo. Mira que... ¡Ay! Que a nada, güey. A nada. ¡No! ¡Qué asco! ¡Jardín carambola! ¡Nah! ¡Tomar por culo tu carambola! Mira, si no tuviera el apuntado automático sería perfecto, porque así puedo disparar a lo imbécil de todos lados. Y hubiera sido mejor. O con una bomba o algo. ¡Lo conseguiste! Te estaré esperando en el siguiente desafío. ¡Nah, nah, nah, nah! ¡Pinche viejo rabo verde! ¡Rabo verde! ¡Ay, bueno! ¡Cocina bulliciosa! ¡Cocina bulliciosa! Ya está, reto 7 superado. No, reto número 8, faltan 2 más. Ugh. No, tengo que recolectar todos los alimentos. ¿Y qué pasa? Pero, ay. Bueno, no hay enemigos, eso es lo bueno. Vale, pues... En lo que ustedes hacen eso, yo le pido a Ochin que vaya y limpie esto, ¿no? Por favor. Puedes limpiar aquí, aquí, aquí. ¡Ochin! Aquí, limpia mientras, por favor. Joder. Le tengo que decir al chavalín qué es lo que tiene que hacer, ¿eh? Ochin, aquí, este de aquí. Vale, en lo que terminan ellos de allá. Perfecto, pues... Uy, pues, ¿qué te puedo pedir ahora, mientras? Ay, no sé. Bueno. Venga. Puedes limpiar esto con ellos rápido. Pues te puedo pedir que hagas esto. En lo que ellos hacen esto de aquí. No creo que se tarde demasiado. ¿Vale? ¿Y ustedes qué hacen? Tenemos un palito por acá. ¿Pueden jalarlo? No, no pueden jalarlo. Vale, vale, vale. ¿Y este de aquí? ¿Tú puedes jalarlo? Sí, sí que puedes. Y tú solo, de una. Ahí, llévate eso. ¡Quiero que te lleves a eso! Ok. Acá tenemos más compatriotas. Vale, vale. Ustedes. ¿Cuántos necesito? 50. Voy a necesitar los 5 de acá. ¿Listo? Ochin, por favor, llévate eso. Mientras. Venga, venga. Limpiamos, limpiamos, limpiamos. Mira, que la verdad que este está un poquito más... suave, entre comillas. Porque al final es 1 y 2. Llévenselos. Ajá. Abran la puertita, porfa. Por favor, abran la puerta. No, este no es. Uno. Ochin, 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 ochin. Abre también este. No, 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 ¿sabes qué? Esperen, esperen, esperen. Ya sé, va a ser mucho más rápido
Uno, esto. Y dos, vengan acá. ¿Por qué? Porque va a ser más rápido si abro esta compuerta de aquí. ¿Por qué me falta uno? ¡Ay, no me jodas, no me jodas! Me va a sacar una hernia. Mira, el único que tenías que... Lo único que tenías que hacer era esto. Y ya está. ¿Cómo que no? ¡Ábranlo! Ahí está, Ochin, llévate eso. Ahora sí. Ahí está, de este lado. Uno, dos y dos. Nah, no lo voy a completar al 100%. Ay, otra vez. No, ¿sabes qué? Va de nuez. Ah, me está superando los desafíos de Andori últimamente. No, estoy... Estamos muy, muy mal, chicos. Venga. Ok, ok. Ok, y Ochin, ¿puedes ayudarlo? Mira, va a ser más fácil si hago esto así. Venga, limpian, limpian. No, sí, limpian. Y ahora estos. Y mientras, llévate eso. Porque así me libo, me quito lo del camino del medio y ya lo puedo hacer lo demás. De primeras. Sí, sería mucho más fácil. Sí, ven acá, rápido. Te quedas en la lela, mijín. Uno, dos, luego tres. Y... Ok, no se puede hacer esto de forma sencilla. Vale. Vale, Ochin, quédate limpiando en lo que yo abro camino con estos. Vale, abran caminito. Y ahora sí. Venga. Ustedes pesan 10, ¿no? O sea, que pueden hacerlo solitos. 6.55. Vale. Y... 1. Ajá. 1, 2 y 3. Y tú, Ochin, ven para acá. Ábreme el caminito. Mientras les pido a ellos que hagan esto. Y... ¿Y ahora qué? Ah, Ochin, puedes sacar este de aquí. Rápido. En lo que haces eso, yo regreso a la base. Y veo que tenemos. ¡Pero podrían ayudar, los huevones! Vale, Ochin se lo ha llevado. Nice. Y no sé qué se han llevado ellos. Pero dos y dos. Dos y dos. Tres aquí. Y tú ven acá. Límpiame esto. No, pero límpialo. Límpialo. Ahí estamos. Y ya no me queda nada, ¿o sí? No, ya nada más me queda lo del transporte. De las piezas pequeñas. Venga, pues si pueden ayudar. Va. Ahora sí que ha salido mejor esto. Ah, pero no manches. Sí que se nota la diferencia entre pesos y todo. Y pues aquí los cuatro. Vale, pues me va a faltar uno. Vale, pero lo hacen rápido aparentemente. No hay que preocuparse. ¿Terminas? Terminan. Venga, llévense eso. ¿Y qué? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Si ya nada más queda esto. Ochin, tú también ayuda con ello. Vale, sí que usar lo de las flores es bastante importante por lo que puedo ver. Porque... miren, o sea, los de las florecitas van súper rápido y los otros apenas si avanzan. Pero bueno, ahí vamos. Ya. ¡No me los aviento! ¡Estás viendo que quiero avanzar y se te ocurre a ti, pinche Ochin! ¡Bah! ¡Bronce! ¡Qué puto asco! ¡Ay! Me queda mucho que progresar. Vale, vamos al noveno reto. Uy, por favor, que el último sea un jefe. Por favor, te lo pido. Un jefe. Por favor. Pero, a ver, pero un jefe normal. No un... ¡Enfréntate a 20 güeyes en un minuto! Por favor, que sea un jefe normal.
Lo conseguiste. Te estaré esperando para el siguiente desafío. No, no, esto voy a ser sufrimiento total. Total, total. Reto número 9, caos territorial. No, ¿por qué territorial? ¿Qué se refiere con territorial? ¿Qué? Mira, que el último sea un enfrentamiento contra él estaría guay, ya, no me importa. Ay, sí, son jefes. Son jefes. Les derrota a cada enemigo. Qué asco. Oh, vale, este está sencillo. Ok, vale, vale, vale. Venga. Ok, ok, por favor. Au, no. Bueno, menos mal no les pasó nada. Por favor. Ok, va a ser muy, muy complicado matarle a este. Creo que fue el peor que pude haber escogido como primer jefe. Ok, por favor. Ya, muerto. Perro, bueno, va. Aquí qué hay, aquí qué hay. Pueden cavarlo rápido, pueden cavarlo rápido. Dale, 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 Ochin. Puedes entrar a cavar con ellos rápido, 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 rápido. Bueno, spray super picante. No, no nos viene tan mal, pero hubiera preferido esta cosa. Vale. Ahí estamos. Uno menos. Perfecto. Ahí estamos. Otro menos. Nice. No. Bueno, ahí está. Corre, 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 corre. ¿Cuántos enemigos me quedan? Vale, solo me quedan dos. Venga. Otro menos. ¡Pero salgan! Venga, venga, venga. Súbanse, súbanse, súbanse. Ya sé que vas a salir tú. Jefesazo que solo salió una vez en todo el juego y me gustó de todos modos. Venga, venga. No, 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 no. Quedan dos minutos, quedan dos minutos. ¡A la verde! No sabía que estaba este güey. Ok, ok, ok. Pues son 5 y 5. Espero no haberla cagado, al final. A ver. Pues spraycito. Ok, ok, venga, venga, venga. Cabeza, menos mal, menos mal. Venga, vamos, 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 vamos. Okay. Pobre bichito, pobre bichito. Ahí está, ahí está, ahí está. Paralizado, paralizado. Venga, venga, venga. Nos hacemos un lado, quedan dos minutos. No, no me va a dar tiempo, ¿verdad? Sí, sí que me da, ahí está. Venga, venga, venga. Uno más. Parálisis. Uy, 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 uy. Ok, no tienes tiempo. No hay tiempo para desconcentrarse. Ya sé, ya sé, ya sé. Venga, ahí está. Vale. ¡Ey! Por favor, dime que lo mata. ¡No! Me voy a quedar sin... ¡Eh, culero! ¡Salga de ahí! No, me va a quedar sin tiempo, qué asco. No soy tan bueno para hacerlo así. Venga, venga. Un minuto, me va a quedar un minuto. Nah, qué asco, no me va a alcanzar el tiempo para esto. Que podría, pero sin aturdirlo no se va a poder. A ver. Tú, weón.
Y venga, venga, venga. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! Venga, venga. ¡No te creo! ¡No te creo que de últimas lo conseguí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, buenísima! De últimas lo he conseguido. Creo que el que más me ha costado... Mira, me he consumido tiempo, pero por haber matado al erincho ese. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, qué genial! Lo conseguiste. Te están esperando para el siguiente desafío. El siguiente y último, quiero creer, ¿no? No me jodas. Reto final. La llave morada. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, no debí haber hecho eso! Me raspó mucho la garganta. ¡Ay, guácala! Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me he explicado ni siquiera qué hay que hacer. Obtén la cebolla morada. Ah, ya está, tal cual. Ah, vale, pues. Pues venga. Solo a este puto juego se le ocurre hacerlo así. Ok, solo a este juego se le ocurre hacerlo de esta manera. Ok. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, aquí no entras, ¿verdad? No, ahí no entra. ¡Ah, la verde! No. ¿Por qué el último desafío es así? ¿Qué estoy pagando? ¿Algún pinche? ¿Alguna maldad? ¡No! ¡Son dos! Oh, no, ¿verdad? No, díganme que no son dos. Ok, ok. ¿Algún pecado estaré pagando o algo? Yo no sé. Ok, venga, venga, venga. ¡La cebolla! ¡Pero no te pongas a verla, joder! ¡No te pongas a verla, mamahuevo! ¡Tú sácala! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ah! Es que pesa un chingo, ya decía yo. ¡Uy! 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 Montículo de arena. Ok, venga. Venga, 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 venga. Sí se puede, sí se puede, se puede, se puede. Ahí está. Pared rota, pared rota. Vale, 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 vale. Ay, espérate, espérate. Pero, ¿cómo lo elimino? ¿Cómo los elimino si no se puede? Ok, ok. Ok, Ok, esto me va a dar tiempo, me va a dar tiempo. En lo que da la vuelta, ellos no pueden hacer nada. Ok, ok. ¡No! ¿No se han muerto, sí? ¿Se murieron? ¡No, qué asco! ¡Oh, chin! Venga, venga. Bueno, al menos, mira. Que me sirva de algo. Eliminarlo, ese güey. Vale, 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 vale. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Ochin es mi distracción. Ok. Ochin, ponte a pelear, güey. Ponte a pelear. Ochin, Ochin, por favor. Porque solo tengo 8. Porque solo tengo 8. Ok, ok, ok. Vale, creo que puedo romper la bolsa de abajo. Sin problema alguno. ¿Dónde está? Aquí está. ¡No! ¡Son un chingo! Ok, Ochin. Ya te has cargado este güey. ¡Ah! Falta uno, falta uno, falta un golpe.
¿Dónde está el bicho? Ni siquiera sé por dónde está el huevonazo ese. Vale, 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 vale. Y solo a ti se te ocurre salir por aquí, ¿verdad? Venga. Ay, Dios mío. No, esto está perdidísimo. Ni siquiera sé por dónde hay que ir. Y encima todavía falta un chingo para que consiga lo que necesito. A ver. ¿Dónde estamos? Por acá está. Nah, se va a acabar el tiempo. Que por cierto, no sé dónde están los otros. A ver. Si vienen rápido, por favor. Necesito que coman rápido. Así puedo moverlos más a prisa a ustedes. Necesito varios. No me va a dar tiempo. Nah, no va a dar tiempo. Estoy a nada de que se acabe. No, es que está dificilísimo. Ok. A ver, vamos a reiniciar la partida esta. Y vamos a calcular en tiempo qué es lo que hay que hacer. Un montón de aburrida matemática después. Vale, chicos, después de casi 2 horas de experimentación, he descubierto la forma más sencilla de completar este reto Dandori. Y es simplemente eliminar al espectro acuático. ¿Por qué? Porque le puedo pedir a Ochin directamente que haga el resto de tareas. Y no tengo por qué estar batallando con él. O sea, literalmente es entreténmelo aquí un ratito. En lo que yo hago el resto de cosas. O sea, de verdad, vean lo ridículo que va a ser esto, por favor. Vean lo ridículo que va a ser esto. Combate easy win. Es que es imposible de creer. Es que es imposible de creer, la verdad. Venga, a ver si me deja. Es que, de verdad, no me lo puedo creer. Al final, es una estupidez directamente lo que se hace con esto. Pero bueno. O sea, vean esto, por favor, vean esto, por favor. Díganme que no fui el único baboso que pensó que esto era la forma menos ingeniosa de haberle ganado a este güey. O sea, literalmente, puedo hacerle una remontada de este lado. Venga, venga. Venga, 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 venga. O sea, vean, vean. ¡No puede ser! Y ahora tú, deja mis otros pigmiñoños de un lado, por favor. ¡Y tú ven acá, conche tu madre! ¿Qué te crees, mi pinche santo? Ok. Ven acá tú, Ochin. Es que no te creo, de verdad. No te creo lo horrible y estúpido que es esto. Mira, y ahora le puedo pedir a Ochin que venga con esto y la tumbe. Literalmente le puedo pedir a Ochin, cárgala, güey. ¿Tú qué, güey? ¿Tú qué? Muerte. Y el otro güey ya ni siquiera me va a poner de pedos. Mira, mira, mira. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, mamá huevo? Venga, venga. Cobarde. No. Ok, Ochin. Sí, quédatelo ahí. Ya, ven acá. Venga, 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 venga. O sea. Venga, venga, que sí, ahí estamos. Aturdido, aturdido. Vale, por favor, ya, ya. Congélate, congélate. No queremos batallar contigo, ¿sabes? Directamente solo queremos ser felices. Felices los cuatro y ya está. Un minuto, por favor.
Es que era tan sencillo, weón. Era tan sencillo. Yoshin, ¿qué haces allá, weón? ¿Qué haces allá? Te he mandado que vayas por allá. No, ¿verdad? No te he mandado que vayas por allá. Te he dicho, ven acá. Ah, que la chingada. Vengan acá. Sí, a tomar por culo. ¡Me he dado cuenta que se los ha comido! Ok. Ok, ve. Ok, Ochin, te quedaste en la ñonga. Literal, ya estamos. Ya, por favor. ¡Ochin! ¡Transpórtala! ¡Pero tú, weón! ¡No! ¡Ellos no! ¡Tú llévala! ¡No puede ser! ¡No! ¡Es que es estúpido! ¡Llévala rápido! ¡Aquí, weón! ¡Aquí! ¡Por favor, Ochin! ¡Tráela! ¡Rápido! ¡En chinga! ¡Güey, tienes 20 segundos! ¡Ay, ya, por favor! ¡Me va a salir una hernia! ¡El puto coraje que me hizo pasar el perro este! ¡Ve, ya hasta se me salió un pinche gas! ¡Ni siquiera eructé! ¡El gas salió de mi hocico! ¿Qué estás haciendo? Récord mis nalgas. ¿Y ahora qué, güey? ¡Espectacular! Ya no tengo nada más que enseñarte. Solo me queda darte una joya como recompensa. Lleva contigo a la Zamora Morada. A partir de ahora deberás continuar el camino del Dandori por tu cuenta. ¿Qué me has enseñado? A ser el mongolo, weón. A hacer el... ¿Sabes qué? Camino fácil. Mata a ese pendejo y ya está. Bien hecho. Ahora puedes aumentar la población de Pikmin Dorado con facilidad. Por cierto, Skinter. Estaba pensando en ese frondante. Será buena idea llevarlo a la superficie e intentar curarle su condición frondante. Imposible. No necesito ninguna cura. No me pienso mover de aquí. No recuerdo quién soy, ni de dónde vengo, pero eso ahora no importa. Estoy conforme con la vida que tengo, soy feliz así. Así que déjenme en paz. Este frondante es distinto a los demás. Si quiere quedarse aquí, debemos respetar su decisión. Entendido, capitana. Bueno, pues es hora de volver, Skinter. Un momento, no olvides tu recompensa, la segunda morada. Es una verdadera joya que no puedes dejar aquí, dejar escapar. Seguiré por aquí como siempre. Regresa cuando quieras entrenar. Una hora, weón. Una hora. Me llevó a descifrar el cómo derrotar este desafío. Primero intenté con Ochi eliminando todos los enemigos. Y luego me he dado cuenta, es verdad, el morado sirve para eliminar al espectro este weón. Ha sido tan fácil que se me ha ido completamente el cerebro. Pero bueno, oficialmente tenemos la cebolla morada completita. Ah, no me jodas. Impresionante combinación de colores. Ahora la cebolla puede producir cualquier tipo de Pikmin. Sí, día 51. Venga. Oye, Colin, tengo curiosidad. ¿Cómo es que sabes tanto? Pues la verdad es que no sé. Supongo que he tenido muchos trabajos raros en los últimos años. Para pagar mis estudios me puse a limpiar muros exteriores y por las noches me iba a trabajar en construcción de naves. Incluso llegué a hacer basurero espacial. Yo creo que he hecho de todo. Vaya, sí que has tenido trabajos muy pesados. Para nada, cualquiera de esos trabajos es pan comido en comparación con el de la brigada de rescate. Uy, esto ya se puso incómodo. Vale, pues... ¡Espera! ¿Cómo que me quedan todavía náufragos? Son 43, pero solo tengo dos por ahí. Serían 41, 42. Me estás diciendo que Luis va a ser uno de ellos. Bueno, este juego me está haciendo sufrir. Las últimas, ¿eh? Mira, que al final, si se dan cuenta, esta semana es semana
de finalizar juegos. Ya, el juego ya está en las últimas. Ya no me queda mucho por explorar, de hecho. Pero bueno. ¿Tenemos alguna misión completa? Sí, únicamente la de acá. Vale, pues. Un dato. La fusión de las cebollas generó una de color notable. Además, está en su grado justo de maduración. Diría que ha llegado al fin de su desarrollo. Fusiona 7 cebollas. 8 cebollas. Encargo completado. Listo. Con tu ayuda he podido obtener datos muy reveladores. Muchísimas gracias. Pues ya está, chicos. Ya estaríamos. Tenemos todo. Ya no me quedó nada. Y por eso voy a comprar bombas a lo estúpido. ¿Cómo que solo puedo llevar 9? Ah, no, solo puedo comprar 5 por día. Y 3 de estos. Mira, pues me voy a llevar todo. Al final ya ni lo voy a ocupar, güey. La materia prima. Y ahorita me dice, no, güey, sí tienes que ocupar. Bueno, a ver. Zanahorias pic pic. Todas las que tenga. Y me he quedado sin nada. ¿Vuelvo a ganar este algo? Sí, a ver, ¿qué tengo en la mochila? Tengo todo de todo. Tengo poquito de todo. Ya, ching su mouse. Ay, Dios mío. Y lo de Ochin me ha faltado, ¿no? Porque tengo 4 puntos. ¿Qué me ha faltado de Ochin? A ver. De Ochin no me falta nada. ¿Por qué me quedan 4 puntos? Ah, es verdad, lo de la carga infinita. Bueno, pues nada, chicos. Ay, Dios mío. Esto ha sido un infierno. Pero vean el lado bueno. Tenemos toda la cebollita completa. Ya no me queda nada de nada por hacer por acá. Así que, pues nada, chicos, me voy a ir despidiendo. Yo creo que voy a ir a grabar el final de esta seriecita. Y a saber qué tal va la cosa. Porque la verdad es que, bah, sí que se está poniendo pesado terminar este juego. Ya después de dos meses ya casi. Pero bueno, chicos, de verdad, espero les haya encantado. Es que ya ni energía tengo. Directamente, pero bueno, a ver. Pues bueno, chicos, de verdad, espero les haya encantado el video. Compártanlo, suscríbanse, denle a like. Dejen en los comentarios a huevo cebollita. Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos mañana en un ratito más. No sé, cuando me vean. Pero bueno, nos vemos, chicos. ¡Chao!